amigo de Arena Lucha, nos encontramos aquí con Lady Shani. Lady Shani presentándote aquí en el Azteca Budokan y enfrentándote contra Yuriko y contra la Hiedra, llevándote la victoria contra el Máximo. Sí, me siento muy contenta, muy orgullosa de estarme llevando este triunfo, gracias a toda la gente que asistió. Y bueno, pues no con una victoria completamente contenta por la celebración que tuvimos, tan amarga, pero pues feliz de mostrar a la gente que la gente ha salido contenta. Y bueno, preparándome día a día para la lucha. Terminando la lucha, sale Puma King con sus seguidores, atacándote a ti, a Máximo, a Yuriko, y desgraciadamente lastimando a la Hiedra. Así es, la verdad es algo muy importante que también la empresa ya se esté metiendo hasta con todas las mujeres. Eso ya creo que está rebasando pues todos los límites, y ahorita no importa si Hiedra es mi rival o mi compañera, aquí hay que unirnos y pues juntas contra la empresa y enfrentar todo lo que venga. Se acerca Rey de Reyes, se acerca Triplemanía 30. ¿Te gustaría enfrentarte contra Diona Purazzo por el campeonato Reina de Reinas en Triplemanía 30? Sí, claro, me gustaría. Creo que es una lucha de la cual todavía me tengo una espinita. Bueno, yo más que feliz que sea esa oportunidad por la cual voy a luchar. ¿Algún consejito a toda la fanaticada que quiere incursar en la lucha libre en todos los aspectos? Pues lo principal yo creo es que busquen una persona profesional, que no dejen de entrenar, cuando ya lo están haciendo que van a entrenar, que no se confíen, que siempre estén fortaleciendo su cuerpo. Siempre es importante fortalecerlo con pesas para que el cuerpo siempre esté en óptimas condiciones y de comer sobre todo muy bien.